por acompañarnos en esta campaña que se va a hacer el 19 de octubre de 16:30 a 19:30. Acá en la vereda de Cuaín Radio vamos a estar haciendo extracción de cabello para hacer pelucas oncológicas. Bueno, el trabajo que nosotros venimos haciendo es hace 4 años. Somos un voluntariado que trabajamos para el Hospital Perrando. Prestamos un servicio a la comunidad. Y bueno, vimos la necesidad de que la gente necesitaba pelucas y turbantes. Entonces, entre las chicas decidimos hacer este voluntariado. Las pelucas que armamos tardan entre un mes y medio. Entonces, mientras tanto, nosotros organizamos estas campañas así acá en este comercio, justamente para pedir donaciones, para que la gente nos donen tela modal, que es lo que nosotros le entregamos a la paciente, tela modal de algodón que ellas necesitan para su cabecita. Y bueno, y ahora lo que estamos usando también es tela modal, pero de colores claros, por el calor que tenemos nosotros acá en esta zona. Eso es lo que pedimos a la gente. Bueno, pueden traer las donaciones el 19, que es acá en Cuaín, o bien pueden acercarse a Avenida 9 de Julio 669, que es mi consultorio, donde yo recibo ahí las donaciones, cabello, telas, máquinas de coser también nos dona la gente, por eso si algún comerciante quiere donar también, bienvenido sea. Bueno, todas las donaciones se hacen en el Avenida 9 de Julio 669, sí, a través mío. Mi número de teléfono es 3624-363651. Las pelucas, bueno, el año que hicimos la campaña en Cuaín, acá afuera, se donó 5 pelucas. Gente que vino y donó pelucas, así que esas pelucas ya dimos a los pacientitos. Así que esperemos que esta campaña volvamos a recibir pelucas. Así es, el pelo crece. Así que con un mechoncito que nos traigan a nosotros nos sirve. De 15 centímetros a 30 ya nos sirve el cabello. Hace 4 años que estamos apoyando a la gente de estética oncológica. Es una forma de participar, digamos, en la sociedad y devolver a la sociedad el reconocimiento que tienen hacia la empresa, digamos. Exacto, esperamos a todos aquellos que quieran donar un pedacito, un poquitito de pelo. Pueden acercarse el martes de 19, de 16:30 a 17:30, a 19:30.